It was a name that sounded so sweet, so seductive. Ciao Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida a House of Gucci. ¿Por qué había tanta expectativa con House of Gucci? Bueno chicos, no sé, la historia de la casa Gucci, un crimen, Lady Gaga, Adam Driver, no sé qué más podíamos pedir. Entonces toda la gente fue a las salas para ver si era un clásico bizarro, si era una oda al pop o si era un drama de true crime. Bueno, la respuesta creo que no se la puedo dar yo, ni se la puede dar ningún crítico de este país ni del mundo, porque todavía estamos un poco desorientados. Pero acá estamos para decirles lo que ustedes están esperando, para que hablemos de lo importante: sus posibilidades al Oscar, sus actuaciones relevantes, ese elenco maravilloso. ¡No! ¡La ropa! ¡La ropa es lo relevante en House of Gucci! Porque imagínense contar la historia de Patrizia Reggiani, que era la esposa de Maurizio Gucci, el heredero de la casa Gucci con toda su fortuna. Patrizia Reggiani, la mujer que mandó a matar a Maurizio Gucci, y comenzó una nueva era en ese imperio. Un imperio rarísimo, porque ahora, en este momento, comprado ya hace muchos años por el grupo LVMH, la casa Gucci no tiene a ningún personaje de la familia Gucci en su directorio, por ejemplo. Ningún Gucci participa en este momento en la empresa. Y ustedes dirán, ¿cómo se pudo llegar a eso? Y bueno, hay que preguntarle a Salma Hayek, ¿qué hace una divina mano chanta que le dice a Patrizia cómo contratar unos matones para liquidar a su marido Mauricio? Patrizia, look at me. You will be the queen. You. Los trajes espectaculares de Adam Driver, que hace de Maurizio Gucci. Mire, lo habrá matado, estará difunto, pero ¿qué trajes usaba ese hombre? Esos trajes fueron encargados a Leonard Longsley, que es un famoso sastre de Savile Row, uno de los sastres más clásicos de sastrería inglesa, y que le creó todo un look muy, muy, muy similar al que solía usar Maurizio, gafas incluidas. Es una cara donde las gafas son muy, muy esenciales. El vestido de novia que usa Lady Gaga cuando interpreta a Patrizia el día de su boda fue todo hecho a mano, bordado y con el encaje aplicado. Es una obra digna de un museo, solamente ese vestido. Después, las locuras del personaje de Jared Leto, todos sus looks rarísimos. Bueno, dicen que fueron hechos absolutamente en colaboración con Alessandro Michele. Se sabe que Jared Leto es una de las caras más locas de Gucci, más emblemáticas de Gucci, y que todo fue como una gran broma y un gran chiste. Por otro lado, se buscaron muchísimas prendas vintage. El museo Gucci aportó unos 20 looks completos, porque la familia Gucci está en contra de la película, pero la marca Gucci la apoyó con Alessandro Michele, su director creativo, a la cabeza. Y se hicieron 54 looks, que estuvieron un poco más inspirados en un look a lo Gina Lollobrigida que en un look a lo Joan Collins. La película abarca el 80, la década del 80 y la década, parte de la década del 90. Así que imagínense, hombreras, tacos altísimos, looks súper recargados, muchísimo monograma, las jejes en todos lados donde se los puedan imaginar, y un poco una especie de sátira a lo que sería usar Gucci, porque todos sabemos que los dueños de Gucci rara vez usan Gucci, por supuesto. De hecho, Patrizia Reggiani era fanática de Yves Saint Laurent y la mayor parte de su vestuario correspondía a esa firma. Así que bueno, en casa de Gucci, monograma de palo.